Libro de Marcos. Aleluya. Marcos capítulo 1, versículo 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo voy a hablar en este día de invadiendo nuestras casas. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, digan enseguida, le hablaron de ella. Entonces él, hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, dame la sagacidad de tomar mi casa para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Siéntate un momentito. Yo estoy seguro que ustedes pudieran decir amén si yo les digo que una de las promesas más maravillosas de la Biblia está en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Lo que pasa es que esta promesa, si quitamos el contexto de donde fue hecha, no comprendemos un principio que yo necesito que tú entiendas en este día. Si toda tu familia vendrá a Cristo. Esta promesa fue hecha al carcelero de Filipos, que tenía preso a Pablo y a Silas. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 25. Vamos a leer esta palabra en este momento. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos serían capaces de dar gloria a Dios aún en una cárcel? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, digan los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, por cuanto en aquel entonces, si usted perdía un prisionero, usted pagaba con su vida. Pensando que los presos se habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿cuántos vinieron a pedir luz aquí? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie, wow. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu familia tiene que ser arrebatada de las fauces del infierno, porque tienes una promesa de parte de Dios. Pero aquí es donde viene la gran disyuntiva que viven todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, con sus nombres escritos en el libro de la vida. Dice aquí: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban donde, en su casa. Mira cómo sucedió esto. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. Este es el carcelero. Les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, o sea que él se lleva a Pablo y a Silas para su casa,
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que ya no era la persona solamente, sino que toda su casa creyó. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de llevar lo que lo salvó en la cárcel a su casa. Oh, no. Parece que no me están entendiendo. Y aquí es donde viene el gran problema de la iglesia evangélica. La mayoría de nosotros estamos esperando a que nuestros familiares vengan a la iglesia, cuando usted tiene que llevar a Cristo a su casa. Esa es la excusa más barata que hay en el mundo. Decir: no, estoy orando por mis familiares y estoy esperando, y un día van a entrar por ahí. Sí, hay mucha gente que se convierte viniendo a la iglesia, pero es que la iglesia tiene que ir a la casa. Eso es lo que verdaderamente multiplica el pueblo. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pero si tú abres tu oído y tu corazón, tú vas a salir de este lugar entendiendo cómo arrebatarle al diablo tu casa. Dile al que está a tu lado, es a ti que te están hablando. En Hechos capítulo 2, allí mismo, libro de los Hechos capítulo 2, versículo 46, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ustedes saben que la iglesia primitiva tenía servicio todos los días, ¿verdad? Ustedes han visto la gente que si voy ahí el miércoles no vengo el domingo. Eso es porque usted no es salvo. Yo eso se lo dejo ahí para que lo discierna un poquito. Porque si usted fuese salvo, usted quisiera estar aquí todos los días. Esto es lo más cercano al cielo que existe. Mira lo que dice: y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían junto con alegría y sencillez de corazón. O sea que ellos tenían servicio en el templo, pero luego se iban a la casa a comer algo, y allí se predicaba la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día? Invadir las casas. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Mira lo que dice: y todos los días, digan todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días, la iglesia primitiva iba al templo y luego invadía la casa. Y es por eso que eran salvos ellos y sus casas. Porque si usted tenía un familiar que no venía a la iglesia iba donde estaba el familiar. Y usted tiene que arrebatarle su casa al diablo. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 20. Mira lo que dice la palabra. Y este es Pablo, dice: y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, que es el templo, y por las casas. O sea que el mismo Pablo iba de casa en casa predicando y enseñando. Es por eso que la visión celular es tan poderosa. ¿Alguien está entendiendo? Porque nosotros tenemos la iglesia de Cristo y la unción de Cristo y el poder de Cristo en Weston, lo tenemos en Miami Beach, lo tenemos en Hialeah, lo tenemos en Miramar, ¿alguien está entendiendo? Está en Fort Lauderdale, está en Boca Raton, está en Orlando, está en Key West. Alguien va a tener que decir amén aquí.